¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Javi Níguez y hoy os traigo cómo mejorar la velocidad de vuestra página web si está hecha en WordPress y Elementor. En este vídeo lo que os voy a enseñar esos tips, esos consejos para que vuestro Elementor consiga las mejores puntuaciones en los tests de velocidad. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal y así estarás al tanto de todos mis próximos vídeos. Así que no te quiero hacer perder más el tiempo y vamos con la clase. Bien, antes de comenzar con Elementor, a maquetar directamente con Elementor, tenemos que saber algunas cosas para poder optimizar bien Elementor. En muchos otros cursos no se suele decir, pero es muy importante empezar a trabajar con Elementor de la forma correcta. Lo primero que debemos de saber es qué fuentes, qué tipografías vamos a utilizar en Elementor, en nuestra página web. Porque Elementor tiene varias opciones. Si nosotros nos vamos a la página, a páginas, y entramos a una página y la editamos con Elementor, le vamos a dar clic a editar con Elementor, veréis que Elementor puede cargar fuentes de Google. Si nos vamos al apartado diseño, vamos a quitar esto de aquí abajo para que se vea bien, si nos vamos al apartado de estilos, en tipografía podemos cargar muchísimas fuentes, como veis aquí, montones de fuentes de Google Fonts. Pero claro, que esto qué es lo que va a hacer, que si nosotros vamos eligiendo tipografías al azar o las que nos gusten, pues en este párrafo utilizo esta, en el título voy a utilizar esta, la rasa, y vamos a ponerle un grosor de 600. Esto qué es lo que va a hacer, que cada vez que Google abra nuestra página web va a tener que hacer unas llamadas a Google Font para poder cargar nuestras tipografías. Y esto lo que va a hacer es ralentizar muchísimo nuestra página web. Bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente lo que vamos a hacer es irnos a Elementor. Y si os fijáis, dentro de Elementor tenemos Custom Font. Bien, aquí lo que vamos a hacer es cargar directamente esas fuentes para que así Google no tenga que cargar las fuentes de forma externa, sino que las tengamos ya alojadas en nuestra página web. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a Google Font y vamos a buscar las tipografías que más nos gusten. Por ejemplo, yo suelo utilizar dos tipos de tipografía, una para los párrafos y otra para los títulos. Una tipografía buena para títulos podría ser la Poppins. Como veis, queda bastante, bastante chula. Si cogemos una tipografía un poco gruesa, como podría ser una Bold, una 600 o una 700, estaría bastante bien. Lo que tendríamos que hacer es descargarla. Bien, ya tenemos descargadas. Y lo que haríamos sería subir una de estas tipografías justamente a Elementor. Vamos a buscar la Bold, que está aquí, y la vamos a subir. Nos vamos aquí a Elementor y añadimos una nueva fuente. Podemos ponerle como nombre Poppin Bold y podemos subir ese archivo en el formato que esté disponible. En este caso nos hemos descargado TTF. Bien, ya tenemos esta tipografía subida, le damos a seleccionar y como veis se nos acaba de quedar subida esta tipografía. Vamos a decirle que es un peso de 600 y un estilo normal. Ahora le damos a publicar y ya tenemos subida esta tipografía directamente en nuestro servidor. Así no tendrán que hacer llamadas Elementor cada vez que Google quiera cargar una tipografía de nuestra página web. Vamos a añadir una segunda. En este caso vamos a coger una Lato. Lato, por ejemplo, o Roboto son tipografías que se suelen utilizar mucho para párrafos. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a descargar una tipografía, como puede ser la regular, la seleccionamos o podemos descargarnos todo el paquete. Bien, como veis, aquí tenemos las demás tipografías. Vamos a coger la regular y la vamos a subir a nuestro Elementor. Vamos a crear una nueva fuente y le vamos a añadir nuestro archivo TTF. Bien, ya lo tenemos añadido, lo seleccionamos, le vamos a decir que es normal y que también el estilo es normal. Le damos a publicar y como veis ya tenemos también esta tipografía subida. Si ahora nos vamos otra vez a Custom Font,
Como veis, ya tenemos estas dos tipografías subidas a nuestro sistema, con lo cual ya no vamos a tener que hacer peticiones a Google Font. Ahora lo podemos comprobar yéndonos a páginas. Vamos a editar otra vez con Elementor. Y como veis, cuando seleccionamos el estilo del texto, si vamos a tipografías, tenemos todas las tipografías que cargan de Google Font, pero al inicio del todo, veremos que tenemos fuentes personalizadas, la cual tenemos nuestra lato regular o nuestra popping ball. Así ahora ya podemos coger y personalizar nuestras tipografías. Aquí pondríamos por defecto para que sea la de 400 y como veis ya no tenemos que hacer tantas llamadas a un servidor externo como es el de Google Font, con lo cual va a ayudar a que nuestra página web cargue más rápido. Porque una cosa que tenéis que recordar, si nosotros seleccionamos una fuente de Google, vamos a hacerle ya una primera petición a un servidor externo. Si aún encima, desde las propias opciones de Elementor, le decimos que queremos una 500, ya estamos haciendo dos peticiones. Vamos a cargar la lato de Google y aún encima la vamos a querer a 500. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en una sola tipografía, en un solo párrafo de texto, haciendo dos peticiones a un servidor externo. De esta forma, lo que hacemos es, al decirle que lo queremos por defecto, incluso también podría ser o normal, y con una tipografía que ya tiene unas características, como es esta lato que es de 400, como hemos visto anteriormente, no vamos a tener que hacer ni una sola llamada en este párrafo. De la otra forma, estábamos haciendo dos llamadas. Con lo cual, si os dais cuenta, es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar con Elementor, sobre todo al inicio. El prepararos bien vuestras fuentes para que así cada página que tenga que cargar Google no tenga que cargar cientos de fuentes o hacer llamadas a servidores externos. Otra cosa que también podemos hacer es los propios iconos. Si veis, aparte de tener Custom Font, tenemos también Custom Icon. Nos vamos a Custom Icon y le damos así a añadir uno nuevo. Si os fijáis, os estoy diciendo ya que podéis subir un zip de iconos de Fontelo, de Icon Moom o de Fontastic. Pues si nos vamos, por ejemplo, a Fontelo, si os fijáis, podemos descargarnos iconos de Fontason o también de Fontelico o, bueno, hay diversas opciones. Si os imagináis que yo quiero descargarme esta cámara, la selecciono, me la descargo y una vez que la tenga descargada, me puedo ir aquí. Vamos a ponerle un nombre, que podría ser, por ejemplo, cámara. Ya lo tenemos, cámara. Y podemos arrastrar ese icono que nos hemos descargado. Y como veis, ya se me ha subido este icono, el cual también podemos utilizar en Elementor. Así ya no tendremos que hacer llamadas al servidor de Fontason cada vez que queramos mostrar un icono dentro de una parte de nuestra página web. Lo que realizamos realmente es reducir esa carga de scripts a de servidores externos y lo que vamos a hacer es optimizar cada vez mejor nuestro Elementor. Y por último, una recomendación. Yo normalmente en los ajustes siempre suelo dejar solamente como tipo de contenido páginas, ya que las entradas me gusta directamente trabajarlas en HTML y CSS, lo que es con la plantilla, porque así cuantas menos opciones tengamos activadas, menos cosas va a cargar Elementor en nuestra web, con lo cual también más se va a optimizar.